regreso aquí en su programa La Vez. Y bueno, ahora me encuentro con Carlitos, que nos tiene pues una riquísima. Buenos días, ¿qué tal? Hoy día nos toca, como te mencionaba antes de empezar la nota, vamos a bajar un poquito de peso, vamos a hacer algo rico, pero también algo nutritivo, ¿ya? Vamos a hacer un bistec de res con nuestro encurtido mixto y un arroz blanco. Exactamente, pues ya toca hacer algo un poco más light, un poco más ligero, ¿no? Porque estábamos hablando de acá, pues quizás nos damos una escapadita un fin de semana y vamos a la playa y pucha, tenemos que lucir bien, tenemos que lucir bien. Se viene 14 también ya. Sí, también se viene el 14 y tienen que lucir bien, pues, o sea, va a ser una dieta de unos cuantos días, quizás ayude. Aunque no creo, pero va a ayudar, va a ayudar. Sí, sí, definitivamente que sí, ya. Mandaríamos a la... Entonces vamos a ver la receta, vamos a ver cuáles son los ingredientes ahí tenemos pues para nuestra riquísima preparación del bistec con encurtido mixto. Primero tenemos un bistec de res, 2 unidades de nabo, medio, un cuarto de rabanito de kilo, un cuarto de kilo, 1 unidad de zanahoria, espinaca un atadito, la cantidad de vinagre necesaria, ahora vamos a verlo. Azúcar blanca de preferencia, si no, azúcar rubia, por favor, mamitas. El arroz ya cocidito, ajos, sal, pimienta. Y comino. Cominito que está mezcladito ya aquí. Ya, perfecto. Así que, ¿cómo iniciamos? Este plato es rapidísimo, Nicole. Y a un tip, empecemos con los tips, ¿no? A ver, vamos a empezar con los consejitos ahí para que ustedes tengan en cuenta. Cuando trabajemos con la carne de res, por favor, pidamos a nuestras caseras del mercado para el bistec que nos dé tapa o cadera. Tapa o cadera, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Por favor, la cadera es bien suavecita, ya que nuestras carnes en Perú, por el mismo trajín, que tiene nuestra carne, ¿ya? Como nuestra carne. Tiene nuestras reses, lo que hacen es pastearlas de su casita al campo. Uh-huh. Y tienen un trajín duro. Queramos o no, esa res está haciendo ejercicios. Y su carne se pone dura. En el extranjero no hacen eso. A la vaca la tienen como a rey. La alimentan en el mismo sitio, limpian su establo y todo. Perfecto. Y la carne es flácida. Exactamente. Y bueno, te comento, Carlitos, de que pues nuestra amiga Paula está en el mercado del tambo, está en la feria, pues como ustedes saben, hoy día es jueves y siempre se realiza una feria en el cerca del mercado del tambo, pues está entre Sebastián Lorente y me parece pasando Santa Isabel. Entonces ahí Paula está pues para poder informarnos cuáles son los precios, qué varía, qué va a cocinar las veces. Así que vamos pues, qué bueno. Vamos con Paula y ahorita está en el mercado. Entonces vamos a mandar a Paula en la feria preguntando los precios. A las señoras ahí son un poquito tímidas a veces, ¿no? Ven las cámaras y se ponen nerviosas. Sí. No hay por qué ponerse nerviosas, señito. Es para que ustedes puedan, pues, promocionar y ver y para que las veces sepan en el mercado cuánto están las cosas. Estamos viendo cuy, ¿no, sí, Carlitos? Pues, qué rico. Vamos a cocinar cuy aquí, muy pronto. Muy tenemos pronto que hacer cuy. Ya. Vamos a ir avanzando con la receta. Retomando con la receta, miren, lo que vamos a utilizar para nuestros encurtidos, el nabo, el poro y la zanahoria elegí ahora. Y la espinaca, mamitas, vamos a cortarlas, pelamos la zanahoria, cortamos de este tamaño en medias lunas y lo que vamos a hacer es láminas, ¿ya? Láminas muy fáciles, ahí, rapiditas. Por ejemplo, vamos. Yo no puedo hacer ese corte ya, tan si no pusiéramos, hacemos esto, nada más. Claro. Lo más suavecito porque si no se cortan el dedo, ¿eh? Sí, por favor, ya vamos a dar las técnicas también de cómo hacer un buen corte. Claro, y mientras tanto vamos a ir esperando para ver si se recupera la transmisión. Nos avisas, claro. Angelito. Ya. Ahora, ¿por qué lo estoy echando aquí? ¿Qué es? Me dirán. Es el vinagre, ya está lavado. ¿Eh? Tengamos en cuenta que ya está lavado nuestra zanahoria, nuestras verduras. Y vamos a hacerlo como cualquier mamá que pica, ¿no? Lo pican ustedes así las mamitas, ¿cierto? Y lo piquen suavecito, suavecito también. Suavecito, y lo más delgado que podamos, por favor. No hay que apresurarnos, es un plato sencillo, rápido. Pero sí, hay que tener un poco de destreza para hacerlo lo más delgado que podamos, ¿ya? Mientras tanto, ¿ya se recuperó la transmisión? Ya está congelada. Seguimos viendo que está un poco congelado, ustedes saben, en Facebook mucha así demora. Por el congelado. Está lloviendo mucho, Nicole. Ya, bueno, ahora el nabo igual, ¿ve? Rapidísimo. Tienes que hacerlo como láminas, ¿eh? Sí, láminas. Ya lo estoy haciendo como las mamitas. Lo hacen normalmente. Sí, porque en casa. Si no, si lo haces como chef. Si lo hago rápido. Cortado no rápido, no lo vamos a poder. Ya. Ya está listo. Ya, perfecto. Ahora me ayudas, Nicole. ¿Qué te parece? A ver. Le echamos
10 cucharaditas de azúcar blanca. ¿Cuánto? ¿Dos? 10. Si tuviéramos el caso de que nuestra azúcar blanca, no tengamos azúcar blanca y tengamos azúcar rubia, echémosla, no hay problema, mamita. Es cuestión de adecuarnos. 5, ya, por favor. 6, 7. Nicole hace su tarea. 8. Las 10. Me dijeron 10. 9 y 10. Ahora lo listo. Movemos, por favor, movemos la preparación, Nicole, ¿te parece? Mientras. A ver. Muévelo. Ah, vale. Solo muévelo. Sigo trabajando acá. Es un encurtido. Es fácil. Esto se puede almacenar en refrigeradora 15 días. Sí, incluso a veces lo ponen como en envases, ¿no? Claro, en un envase de vidrio como este. Uh-huh. Ahí, 15 días herméticamente tapado y ya, perfecto. Es una rica ensalada. Dejamos ya que reposee. Ahora, otro tip para nuestras espinacas. Cortamos la parte del tallito, por favor. Ahí, ¿ves, Nicole? Lo sacamos de la parte de la base, ¿no? Sí, de la base del tallito. ¿Y esta en qué ayuda? Estamos cortando la fibra que tiene al costado. Ya. Y lo que vamos a hacer es envolver como si fuera un pionono, ¿no ves? Pongamos esto por aquí. Ya hemos recuperado la transmisión, así que vamos en vivo con Paulita, que está en el mercado del tambo, en la feria. A ver, vamos a verlo. Y ahí está pues Paula trayéndonos la mejor información desde la feria del tambo, aquí cerca a Santa Isabel, pues cerca al mercado del tambo, ¿no? Donde estamos viendo de que pues hay varias cosas para poder comprar, ahí ves si todavía no han ido a comprar, ya saben, la feria es su mejor opción, encuentran productos más baratos, ¿no es cierto? Sí, y saludos a mis caseras, por favor. Saludos a las caseritas, háganos un descuentito pues por ahí. Ya, como les comentaba, retomando, la espinaca la envolví como pionono y lo que voy a hacer es cortarlo muy finamente ahí. ¿Ya? Lo más rápido que puedo, mamitas, ¿para qué? Para no destrozar las fibras, ya que las fibras de la espinaca nos van a ayudar, por favor, ¿ya? Ahí, rápido. Y esta también, obviamente, ya están lavadas. La guardamos aquí. Ya tenemos, miren, vamos a echarle aquí. Esto nos va a servir para hacerle una camita, Nicole. Vamos a hacerle camita una camita al costado, ya. Ahora, trabajamos con nuestro, perdón. Esto lo con el bistec. Con el bistec, con la carne. Como les dije, cadera o tapa, por favor, en el mercado exijan cadera o tapa. Si es res macho, mejor. Tiene que ser macho. Tiene que ser macho. Sí. Ténganlo en cuenta. Sí, en cuenta, mucho en cuenta. Echamos un poco de ajos. Es relativo. A los que nos gusta bastante ajos, le echamos bastante ajos. A los que nos gusta poco ajos, le echamos poco. Pimienta y comino, ¿ya? También la cantidad necesaria, no abusemos nunca de la pimienta tampoco, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos da gases. Cuidado con la pimienta, entonces. Sí. Estamos aderezando acá la carne, la sal, en realidad es algo rapidísimo, ¿no? Claro, sal, y vamos a prender ahora nuestra parrilla. Anteriormente ya la curé a mi parrilla. ¿Cómo la curo? La pongo un poco calientita que esté, ahí, perfecto, porque si no me quemaría y... De verdad, no quisieran verme que grite. Ya. Esperamos un poquito porque con anticipación ya la curé, como les decía. Se echa un poco de aceite. La precalentamos un poquito, la precalentamos, ¿no? Y cuando el aceite empieza a quemarse, uh-huh, es cuando curamos nuestra parrilla o nuestra sartén. ¿Has visto que cuando ponemos huevo y se nos pega el primer huevo siempre? Sí. Ponemos un poquito de aceite, esperamos a que humee y cuando humee, retiramos ese aceite con un papel absorbente, lo limpiamos, uh-huh, y ya no se te pega. Ah, ese es un truquito, claro, ¿eh? Para un truquito. O la sal también, lo mismo con la sal. Lo mismo pasa con la sal, ¿ya? Ahí, ¿ve? La mano tiene que tener un soporte de calor. Como y luego si estuviera colocamos la carne muy suavemente. Ahí. Y ese sonidito. Estamos escuchando el sonido. Ese sonidito, sí, ya. Mientras va dorándose, voy alistando toda la mesa para emplatar, que ya esto es muy rápido, por favor. Sí, esto es realmente rapidísimo. Y mientras tanto, pues vamos a ver si Pau ya se recuperó la transmisión en vivo. Ya, bueno, Paula ya está regresando acá a los estudios, pues ya hizo el pequeño reporte de los distintos productos que podemos encontrar ahí en la feria. Hemos visto de que pues hay cuy, hay tubérculos, hay verduras. Eso realmente está fenomenal, ¿no? Sí, está bien bonito. Y eso es todos los jueves. Todos los jueves. ¿Jueves y domingo que no he tenido?
jueves sí. y domingo, sí. Si tienes ganas de comerte un caldo, te vas a la feria y una señora... Yo me voy a averiguar el nombre de mi casera, lo prometo. Pero un caldo espectacular de cordero. Uy, de no, los dos días domingos un caldito, sí. un mondongo. Ay, a mí que me gusta buenazo, el mondongo. Buenazo, buenazo. Buenazo, en verdad. Sí. Estamos viendo ahí que se ya. está cocinando está la carne. Está cocinándose. Ahora, es relativo, a los que nos guste el término medio, nos esperamos 2 o 3 minutos más de lo que voy a sacar ahora. Y a los que nos gusta punto medio o más crudo, menos. A los que nos gusta más cocido, hay que darle 4 minutos, por favor. Miren. Ahí estamos viendo en cámara, pues, cómo está. Y el olor que está saliendo. Y la carne cuando es cadera o tapa, es muy blandita, ¿ves? Estoy hincándole con el tenedor y tranquilamente se está dejando. Sí, además que esto se cocina más rápido por el hecho de ser muy delgado, ¿no? Sí, sí, definitivamente que sí. Ya, tenemos los dos encurtidos. A ver, voy a mostrar este. Perfecto, este mejor. Ya, ahí está el encurtido. Dejamos que se cocine tranquilamente. Ya vamos a alzar el fuego para que ya nos deje la marca. Y si no tenemos, mamitas, esta plancha que pueda dar marca, hagámoslo en sartén. Y en la sartén lo podemos hacer, ¿ah? Sí, tranquilamente sí. Que sí. Porque a veces, bueno, por ejemplo, cuando compras sartenes, así que siempre te venden, ¿no? Las y esto teflón, no se las pega, de las de teflón, etcétera. Te vienen de regalo a veces las parrillas, ¿no? Y a veces lo tenemos en casa y ni siquiera las usamos. Claro. ¿No? Y en verdad, pues, podemos hacer muchas comidas con esto. De lucirnos. Aquí un vinito para el 14 de febrero ya. O es más, la pechuga a la plancha, que sería exacta para tener el encurtido que hoy también estamos haciendo. ¿Sí? Cambio de arroz, podemos ponerle papitas nativas, pasarlas por mantequilla. Claro. Claro, claro, y eso depende también el estilo. También me he visto que le echan a veces un toque de romero. Romero. Para que le dé un poco de gusto. Otros le echan el orégano, uh-huh. pimienta rosada. Ay, mira, hay pimienta rosada. En Plaza Vea, mira, hay pimienta rosada. Huancayo ya no tiene nada que envidiar a Lima. Sí, porque ya tenemos centros comerciales, hay de todo, sí, ¿no? Vas a los supermercados grandes, consigues de todo, de no, todo. Y ni siquiera los conciertos, ¿sabes? Porque también tenemos buenos artistas. Y hablando sobre eso, Carlitos. Dime, dime. Este 15 de febrero se va a presentar Los Rancheros desde Argentina, aquí en la ciudad de Huancayo, en el Golden Room. Y ustedes están totalmente invitados a poder participar de un concurso que estamos realizando aquí en su programa La Vez. Y vamos a sortear 10 entradas aquí en vivo. Vamos a estar sorteando la próxima semana para que todos ustedes puedan ir a este gran concierto que no solo va a tener, pues, a Los Rancheros, sino también van a estar diversas bandas de la de Huancayo, pues, claro, como Bizarro, En el Nombre del Padre, entre otros que son muy conocidos, pues, en la escena huancaína. Así que ya saben, no pueden perdérselo ustedes, solo pueden participar llamándonos al 2490-00, 2490-00, o mandándonos un mensaje por Facebook a Canal 21 Huancayo. Nos mandan un mensaje ahí con sus datos, sus nombres completos, con sus apellidos y su número de DNI, y automáticamente forman parte de este concurso. Así que dense prisa, que ya tenemos varios inscritos, ¿ah? Y estamos llegando a las 20 personas aproximadamente, así que el concurso está reñido. 10 entradas lo valen, ¿ah? Si digamos este 14 de febrero no sale, pues pueden aprovechar y le dicen, oye, te invito a un concierto, y ahí a su pareja le invita. Definitivamente, y ahí haces puntos, ¿no? Ahí hacen puntos los chicos. Ya, miren, puse mi espinaca. Ya. Ahora, apagué la cocina, dejo que repose también, que se quede la carne ahí. Que sube un poquito, pero ya apagada, ya que no se me siga cocinando, porque quiero que tenga ese término de sangrecita al medio. Normalmente al huancaíno le gusta comer bien cocido, ¿no? Sí. Pero se la recomiendo término medio, definitivamente. Bueno, así comen las carnes en Argentina, sí, ¿no? Porque es totalmente es la diferente. Capital de, para poder claro, comer todo lo que es parrilla. Te comento que Argentina, a pesar de ser buenas en carnes, hace 2 años perdió el mundial de parrillas. ¿Sabes que hay un mundial de parrillas? No sabía, hay un mundial ¿verdad? De parrillas. Mire, en Suiza. Un curso así. En Suiza hay mundiales de parrillas.
aprendes de todo, de todas las carnes, todas las técnicas ancestrales. Y es espectacular esa. Y hay unos youtubers que hacen su programa Locos por el Asado. Ah, mira, para todos los gustos hay en realidad. Sí, en YouTube, Locos por el Asado. Uy, no, y estamos colocando la carne. Y está oliendo espectacular. Ya. Está emplatado. Está emplatado, sí, por favor. Riquísimo. Llegó Paula. Está llegando Paula aquí a los estudios, pues luego de... Para comer, para comentar, comer. Nos va a comentar los precios. Nos va a comentar. Ahí está, mira, qué rico. Prueba, por favor. Vamos a ver, vamos a probar, dime. Vamos a probar. A ver, está ahí. ¿Me la... vas a mezclar? Está suavecita. Está suavecita la carne, ¿ah? Ya. Y te recomiendo que lo pruebes con el encurtido, ¿no? A ver, vamos la a... La combinación de carne con encurtido, vinagre, la suquita, toda esta gama de sabores... Es buena con... Wow. Ahora con tu espinaca. A ver, la espinaca. Está olvidando, sí. Pues, Carlitos. Los cocineros somos bien chinchosos, la verdad. Queremos que coman como queremos a veces. Riquísimo. Bueno, esta es una preparación muy buena, como Popeye, ¿no? Tiene calcio, tiene muchos nutrientes nuestra espinaca. Mucha fibra. Yo estoy terminando de comer porque... El rabanito igual nos ayuda, por favor. Así que prueben hacer esto en casa. Es fácil, sencillo y rápido para trabajar. Sí, en realidad, pues han visto de que pues en sí la preparación es muy sencilla y es un plato light, algo así, para que puedan, digamos, si sus hijos están siguiendo algún tipo de dieta, ¿no? Tener una parrilla en casa siempre es necesario, ¿no? O sea, no solo para la carne, sino también para el pollo. Pues siempre te piden comer proteínas en los gimnasios cuando ya quieres hacer dieta, te comento, Carlitos. Entonces, pucha, ya saben, a ponerse las pilas. Y esto ha sido pues un riquísimo bistec a la parrilla con un encurtido. Encurtido mixto, riquísimo en realidad. Fácil. Y bueno, nosotros ya hemos llegado a la parte final del programa La Bestia. Ahí estaba Paula desde el mercado. Seguro sigue por ahí comprando algunas cositas. Ella también se despide de todos ustedes. Y bueno, nosotros de esta manera concluimos con su programa La Bestia. Recuerden de que pues llegamos gracias a Diosas Boutique. Y mañana tenemos un desfile de modas. No se lo pueden perder, Carlitos. No, un desfile de modas que estamos organizando conjuntamente con Diosas Boutique. Y también estamos con la Escuela de Modelaje de Katy Segovia. Vamos aquí en vivo a hacer un modelaje para que ustedes vean los diseños de los vestidos. Y así posteriormente pues puedan adquirir alguno. Los pueden alquilar o los pueden comprar. Y tienen un 20% de descuento gracias a su programa Hola Besi, pues Diosas Boutique están ubicados en Calle Real con 2 de Mayo, número 490 en el segundo nivel. Calle Real 2 de Mayo, 490 en el segundo nivel y mañana estamos haciendo el desfile. Además, también pues pueden participar para las entradas, Carlitos. ¿Tú ya te inscribiste para las entradas? Sí, definitivamente. Ya está de cajón, ahí está Carlitos, pues en primer lugar para poder obtener estas entradas para el concierto de Los Rancheros que vienen desde Argentina. Así que, ya saben, llámenos al 249000 o escríbanos a nuestra página de Facebook Hola Besi Oficial o Canal 21 Huancayo para poder participar pues de este sorteo que vamos a estar realizando la próxima semana. Regalamos 10 entradas. Así que nosotros nos despedimos y los dejamos con Noticias 21 edición Mediodía. Gracias, chao. Buenas tardes.